¿Comencemos? Buenas tardes, compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y al mismo tiempo envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Siendo las 13:10 del día lunes 15 de abril del presente año, en la Sala María de los Ángeles García Beato, y de conformidad con el artículo 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de la Sesión del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la sesión ordinaria de esta comisión y para efecto de verificar el quórum legal, le solicito a la Secretaría Técnica registre la asistencia. Buenas tardes, como lo indica en cumplimiento a su instrucción, regidora presidenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, procedo a pasar lista de asistencia. Regidora Presidenta Nayib Rubalcaba Mercado. Presente. Regidora Vocal María Esther Ayala Alba. Presente. Regidora Vocal Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidor Vocal Alejandro Buenrostro Hernández. En un momento se incorpora. Regidora Angélica Magali Castellano Sánchez. Presente en su representación. Hago de su conocimiento que nos llegó el oficio LLOF diagonal 007 diagonal 2024, signado por la licenciada Angélica Magali Castellano Sánchez, para solicitar se justifique su asistencia el día de hoy y asignen su representación al C. José Ángel Esparza Suárez. Hago de su conocimiento, regidora presidenta, que se encuentran 3 de los 5 integrantes que conforman esta comisión, por lo que de conformidad con el artículo 51 y 76, fracciones 7 y 8 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar y válidos los acuerdos y trabajos que de esta sesión han. Para el segundo punto, solicito a la Secretaría Técnica de lectura al orden del día. Como lo indica, regidora, procedo a dar lectura al orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura o en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el pasado 12 de marzo del 2024. Número 4, lectura de correspondencias y asuntos de competencia de la Comisión Edilicia. Número 5, asuntos varios. Número 6, señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de comisión. Número 7, clausura. Gracias. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica les pregunto a ustedes si es de aprobarse. Por favor de manifestarlo levantando su mano. Continúa, secretario. Como lo indica, se pasa el tercer punto del orden del día que tiene que ver con la lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria el pasado 12 de marzo del 2024. Se pone en consideración que se omita la lectura por razón de que se les hizo llegar en sus correos electrónicos para su revisión y observación en sus casos. Por lo anterior, someto a su votación para que se apruebe su contenido. Quien esté a favor manifestarlo levantando su mano. Continúo con el orden del día, secretario. Como lo indica el cuarto punto del orden del día, lectura de correspondencia de asuntos de competencia de la Comisión Edilicia. En relación a este punto, hago de su conocimiento que llegaron 2 turnos por parte de Secretaría General a esta regiduría a mi cargo, que es el acuerdo número 1054, en el cual tiene como objetivo estudiar, analizar, determinar y determinar lo conducente respecto a la realización de un foro de consulta denominado Tu Voz Importa, el cual tiene como fin saber las necesidades e intereses de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Tonalá. Y el propósito de esta iniciativa es crear una consulta infantil independiente, en la que se realiza por parte del Instituto Electoral, la que realiza más bien el Instituto Electoral cada 3 años. Se pretende que se realice una vez al año y sea en todas las delegaciones del municipio de Tonalá. Para saber más bien, buscar más bien las mejoras de las niñas, niños y adolescentes del municipio y que también se exploren las posibilidades de que la organización se ejecute y coadyuve con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Así también se nos hace la petición de que se integre a esos trabajos a CIPINA. Y pues para este asunto convocaremos a una mesa de trabajo para detallar los acuerdos. Y también nos hicieron llegar un acuerdo que es el número 1056. Y la propuesta es de un acuerdo que tiene como objeto implementar los talleres de comprensión lectora bajo el método de lectura rápida. Por el objeto de la implementación de este taller de comprensión lectora bajo el método de lectura rápida, yo considero que se debería de turnar ahorita no se encuentra tu regidor, pero se debería de turnar a la Comisión de Educación bajo el artículo 111, fracción 9 y 11 del Reglamento del Gobierno de Administración Pública del Ayuntamiento,
ya que esta es de competencia de con ustedes, por lo que se propone analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia educativa, por lo que considero que este turno es competencia de la Comisión de Educación, Cultura, Innovación y Tecnología. Sí, no, ¿es correcto? Tecnología. Ajá. Y por lo que someto a consideración, se derive esta propuesta, o se derive esta petición a la Secretaría General, caló el airecito, para la modificación del turno. Si están de acuerdo, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, continúo con el quinto punto, por favor. Como lo indica la regidora, se pasa el quinto punto del orden del día, que es asuntos varios. ¿Pregunto a ustedes si tienen algún asunto vario? Continúa, secretaria. El sexto punto es señalamiento del día y hora de la próxima sesión de comisión. Para este punto, respecto a él, queda abierta la fecha para la próxima sesión, por lo cual se estará convocando en tiempo y forma. Para concluir con la presente sesión, le solicito a la secretaria que pasemos al último punto del orden del día. El séptimo y último punto del orden del día es clausura. Agradeciendo la asistencia y su participación, siendo las 13 horas con 16 minutos del día, da por concluido los trabajos presentes de esta Comisión de Bienestar, Desarrollo y Asistencia Social y Familiar. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias. Gracias.